Es un acto que es muy importante para nosotros a nivel institucional, ya está institucionalizado desde hace muchos años, es una tradición festejar el Día de la Tradición de una manera absolutamente festiva y abierta a la comunidad para que todos tengan la posibilidad de acercarse acá a las afueras del colegio y participar de los distintos eventos artísticos que presentamos. Han participado los docentes de educación artística, otros docentes que están por ahí más focalizados en lo que tiene que ver con el baile del carnavalito, que es por ahí lo una de las cosas más significativas de esta conmemoración, porque participan los chicos del último año a nivel secundario. Entonces, de alguna manera, es para ellos forma parte de la serie de ritos que dan cuenta de su despedida del colegio, digamos. Es muy importante para ellos. ¿Qué otros actos se van a estar llevando a cabo? Va a haber expresiones artísticas, bailes de tango, canciones a cargo de chicos de acá del colegio, todas representativas de nuestra identidad, de nuestra propia identidad. Más o menos somos 80, estamos ensayando. Ensayamos y bailamos. Estamos ensayando hace un mes y medio más o menos, y ayer fue el último ensayo en la calle y bien, creo que bien. Más que nada, el acto este es una representación del Salvador, o sea, es lo más característico que tiene el Salvador. Es como lo que más llama la atención, porque por esto, por la preparación que tenemos, por cómo ensayamos, así que nada, que sea lindo. Está bueno, es lo que es la tradición de la escuela y que se junte la familia y disfrutar un buen momento, que está bueno. Que también se va a presentar un mural. El mural también forma parte de un trabajo de educación artística donde participaron chicos de, no del último año, porque no es una materia que lo tienen los chicos del último año, pero sí de tercer año del nivel secundario. De alguna manera representa los intereses de los jóvenes, de nuestros jóvenes, por dónde pasan sus intereses, o por qué están atravesados, que de alguna manera hace a la identidad de nuestros jóvenes, o al menos de nuestros jóvenes piquenses.